Antes de empezar, hay una cuestión respecto al tiempo que tenemos para la asamblea, porque a las 9 hay que dejar el salón por tema de horario de los trabajadores y demás. Entonces, tenemos tres puntos principales. La mayoría, supongo que habéis recibido el orden del día. Está primero la lectura del acta anterior y luego hay tres puntos principales que son cuestiones de organización, otro valoración de la manifestación del día 26 y otro... ¿No se oye? Acercaros un poco más. Arrimaros un poco más. Con el tiempo disponible para la asamblea, porque a las 9 hay que dejar el salón por el horario de la escuela oficial y de los trabajadores. Entonces, el primer punto del orden del día era la lectura del acta, lectura y aprobación si procede del acta anterior. Luego hay tres puntos principales que son cuestiones de organización interna de la asamblea, para mejorar la organización y extensión de la asamblea de Santander. Está la valoración, sería el tercer punto, la valoración de la manifestación del día 26. Ahora. A ver, ¿se oye? Eso, la valoración de la manifestación del sábado pasado, el día 26. Y el último punto, la valoración y propuestas para el futuro de las concentraciones que se hacen todos los lunes en el ayuntamiento. Y luego, por último, el apartado de varios. Entonces, la propuesta que se hace desde aquí, desde la mesa, es que para los tres apartados principales que os he dicho, el 2, el 3 y el 4, pongamos un tiempo máximo de media hora, porque si no nos puede pasar que nos alargamos demasiado en el primero y luego los otros puntos no los podemos discutir. Y para el acta, pues supongo que irá rápido, y para el punto de varios, calculando aproximadamente un cuarto de hora, para que nos dé tiempo a acabar a las 9 de la noche. Entonces, si estáis de acuerdo, aprobamos esos tiempos. Entonces, también en función de las palabras que haya, igual hay que limitar un poco los tiempos de las intervenciones o demás. Eso ya lo iremos viendo según el debate que haya en cada punto, ¿vale? Vale, pues empezamos. En el primer punto, es que ha habido un problema, no ha llegado el acta, Luis. Arrímate el micrófono. El acta de la asamblea anterior no ha llegado al... ¿Le tienes ahí? Déjale. Pues vienes a... Este no se oye, ¿no? No sé, a ver. No. No, este no, este otro. Dale... ¿Se oye? Acta de la Asamblea de las Pensiones Dignas Santander, 16 de marzo de 2018. El orden del día que se propuso fue el siguiente: valoración de la manifestación de 5 de mayo, preparación de la manifestación de 6 de mayo, futuras movilizaciones, concentraciones, lunes en ayuntamientos y varios. A esta propuesta del orden del día se le puede añadir cambios por los puntos que considere la propia Asamblea. Acta. Empiezo. Ante las quejas de varias personas de que no le llegan los correos, se reconoce que hay varios correos que son rechazados, posiblemente porque alguna letra de este esté mal o no se pueda leer bien. Se llega al acuerdo que esas personas envíen un correo a la Asamblea y se les incorpore en la lista de correos. El portavoz de la Asamblea de Santander hace cuatro propuestas. Primera. Defecto de forma en la convocatoria, en primer lugar, del orden del día debe ser leído el acta anterior y aprobación si procede. Segundo, no es cierto que se desconociera la existencia de la Fundación de la Asamblea Santander en defensa del sistema de pensiones públicas. Tercero, las actas no son un diario de sesiones, solamente figuran los acuerdos, y no a no ser que alguien notifique que quiere que su propuesta figure en el acta. En un acta nunca puede ser nombrado nadie a nivel personal, ni nombre ni apellidos. Por lo tanto, pido que se rectifique donde viene mi nombre, se ponga portavoz o vocal de la Asamblea Santander. Somos un colectivo y no se habla el nombre de tal colectivo y no en el nombre de las personas. Cuarto, una vez aprobada el acta debe ser firmado por los asistentes y enviado a la coordinadora regional y estatal. Quinto. Las personas que no pertenecen a la Asamblea de Santander, porque ya están inscritas en otras plataformas locales, en lo referente a las cuestiones internas de la Asamblea de Santander, es deseable que no intervenga. Primer punto del orden del día. Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. Segundo, valoración de la manifestación de 5 de mayo. Por consenso, positiva. Tercero,
preparación de la manifestación del 26 de mayo. Interviene el portavoz de la Asamblea de Defensa de las Pensiones Públicas de Santander. No es de recibo que precisamente ayer, el 15 de mayo, en la página de Facebook, la coordinadora Cantabria en Defensa del Sistema Público de Pensiones haya colgado un cartel con la hora y el recorrido de la manifestación, habiéndose anticipado la asamblea de hoy en Santander, que es la única que tiene potestad para decidir la hora, recorrido o si va a ser manifestación o concentración. Esto es saltarse las mínimas normas de competencia entre la Asamblea Santander y la Coordinadora Cantabria, donde la base fundamental es el respeto a la hora de tomar decisiones, transversal, de abajo arriba y viceversa. Un grupo de WhatsApp nunca puede sustituir a una asamblea, solamente en caso de emergencia. Es un medio consultivo, pero no era el caso, porque había y hay tiempo de sobra. Si vamos alardeando que defendemos y proponemos una democracia participativa, este modus operandi es antagónico con la democracia directa, con lo cual se tiene que decidir desde abajo hacia arriba y no al revés. Después de esta intervención se inicia un debate y reitero de nuevo que la reunión de la Coordinadora de Cantabria en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Torrelavega el día 7 de mayo, los vocales de las plataformas locales y la Asamblea Santander no pueden ser portavoces de sus plataformas si antes no se han reunido, como en el caso de la Asamblea Santander. Por falta de tiempo, porque la notificación de la reunión de la Coordinadora se hizo por WhatsApp el día 7 de mayo, y eso por un lado, y por otro no había un orden del día para saber de qué se iba a tratar. Defecto de forma. Lo más lógico y normal es que hubiese un orden del día y que se dé un tiempo prudencial para que las plataformas se puedan reunir y los portavoces puedan llevar la opinión mayoritaria de las plataformas. Los portavoces o parte de una plataforma, si se posicionan en una reunión de la coordinadora sin antes haberse reunido con dichas plataformas, es solamente el sentir y la opinión de los portavoces y no el sentir general de la plataforma. Y en el caso de Santander, de la Asamblea Santander, antes las plataformas locales y después la coordinadora local, la coordinadora de por sí no puede decidir nada en cuestiones que compaten a la plataforma que no tiene potestad. Creo que eso queda un poco engorroso. No me expreso bien aquí. Bueno, ya termino. No se llega a ningún acuerdo, poco a poco la gente va abandonando la reunión y al final no hay votación. Punto 3. Futuro de las movilizaciones no se toca. Varios, punto 4. Varios no se toca. Bueno, por mi reloj son las 7:23, entonces ya lo siento, pero más de 10 minutos, si alguien quiere intervenir respecto a este acta, más de 10 minutos no se puede intervenir, ¿vale? Imelda. Espera, Imelda. Creo que el acta debería haber llegado antes, porque así la gente se la puede leer, la gente que asistió, claro. Leer aquí un acta donde puedes estar a favor o en contra sin haberla leído, pues no me parece tampoco oportuno. Es decir, ese acta tenía que haber llegado con tiempo suficiente para la gente que estuvisteis en esa asamblea poder revisarla y poder opinar sobre eso, claro. Si no es imposible aprobar así un acta, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pido es que las actas, si hay actas, pues que lleguen con un tiempo de antelación. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a votación. Antes doy mi opinión particular. El propio Luis ha dicho al principio que las actas deben recoger acuerdos. Ahí no se recoge acuerdo, sino que se recoge la opinión personal de una persona, que es la que ha escrito el acta, y no se recoge absolutamente ninguna otra opinión ni explicación de las que se dieron en la Asamblea. Por lo tanto, mi voto va a ser negativo y, pues, si no hay acta, pues no hay acta aprobada de la Asamblea anterior. Entonces, por cuestión de tiempo, a no ser que alguien más quiera intervenir, ya se ha dicho todo lo que querías decir, Luis. O sea, ya... No te voy a dar la palabra. Ya has dicho todo lo que querías decir. Y vamos.
Bueno, vete si quieres. A mí lo que me parece lamentable es que en un acta que pretende reflejar a un colectivo, una persona la aproveche para decir todo lo que piensa y no recoja absolutamente ni una palabra de lo que dicen los demás. Eso sí me parece lamentable. Así que, por favor, pasamos a votación del acta si se aprueba. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra de la aprobación del acta? ¿Abstenciones? Vale, pues queda rechazada el acta con un voto a favor, 12 en contra y una abstención. El segundo punto era el tema de organización de la Asamblea y extensión. Le doy la palabra al actual portavoz de la Asamblea. Vale, no va. ¿Se me oye? Sí, sí, arriba el micrófono, no lo acá. El siguiente punto en organización interna, yo lo que había pensado es hacer una comisión de trabajo porque tanto para cuando vamos los lunes como muchas veces en repartos, en pegada de carteles, en todo este tipo de cosas yo me veo sobrepasada. Entonces, me parecía lo ideal pues poder contar con una serie de personas que colaboren en ello. Y dentro de eso no sé si hay gente voluntaria para ello. Sería, bueno, a ver, pues a lo que me refiero con, pues si luego hay dudas por ahí, que puede ser. A lo que me refiero con lo de comisión de trabajo no es algo que suplante a la Asamblea. A ver, la Asamblea entendemos que es soberana y se seguirán haciendo reuniones de la Asamblea. ¿Ya? Bueno, pues estoy intentando poner en marcha. La Asamblea entendemos que es soberana y seguirá tomando las decisiones importantes que tengan lugar. Habrá asambleas una o dos veces al mes. Cuando haga falta, la comisión de trabajo simplemente es para descargar ese trabajo que no se puede llevar a cabo, ni puedo yo tomar decisiones como tal, pues que haya una serie de personas que estén para ello, tanto ya les digo, pues, simplemente para eso, o sea, reparto de Octavio. Oye, mira, a ver, ahora. Dirige el micrófono. Venga. ¿Ahora? No, sí. No se me vaya bien. Me tengo que tener aquí así, como si estuviera bien. Venga, sí. Que habías tocado. Sigue, sigue. Subir la boca. Bueno, voy a hablar alto. No, con el micro. Que estoy aquí, que parece que estoy rozando. No, que el de mano es este mismo, ¿eh? No, es ese mismo. Sí, es el mismo. Sácale ese. Mira a ver qué has tocado ahí, Agustín. Nada. Sácale. Nada, que nada. ¿Cuál he sacado? ¿Ahora? Sí, vale. Me tengo que tener en la mano. Pues bueno, pues la comisión de trabajo era básicamente para eso. Para contar con gente de la que le interesa trabajar. Para hacer eso. Pues repartos de tablillas, carteles, ir a barrios. O sea, sobre todo enfocarlo, y ahí lo quería enlazar con el tema de extensión, con hacer trabajo en... Agustín, ¿qué haces? ¿Qué te acoplas? Se acopla. Sigue, sigue, por si acaso. Bueno, pues eso lo quería enlazar precisamente con eso, con el tema de lo de extensión, que sería el salir a hacer trabajo a los barrios, en vez de repartir por el centro de Santander, que sí que es verdad que al final pues pasa más gente que va a recaos, que tío, que se salen de oficinas y tal, yo creo que cunde mucho más el trabajo en los barrios, y yo creo que hay que involucrar aquí a los barrios obreros de Santander, porque es un tema que nos implica a toda la clase trabajadora. Entonces, los repartos en barrios creo que pueden ser mucho más productivos que el hecho de repartir en el reenganche o repartir en el Ayuntamiento de Santander, e intentar hablar también con las asociaciones de vecinos
para ir a hablar a los locales, un poco como lo de Cantabria por lo público, con la luz, por ejemplo, y un tema así. No sé cómo os parece. ¿Palabras? A ti se te oye. Bueno, comentar que yo creo que en Santander hay un problema organizativo, y eso se está trasladando a que no se extienda, porque lo que no puede ser, lo que no se entiende muy bien, es como en los demás sitios están saliendo 80, 90 personas, 100, y aquí en Santander lo máximo que conseguimos es 40 personas, 50, y tirando ya para mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar otras fórmulas, que otras fórmulas es lo que yo creo que estás proponiendo, que está muy bien, intentar empezar a ir a los barrios, ¿no? Tenemos todo el verano para poder ir acercándonos a los barrios, de cara también a septiembre, que empezará el nuevo curso, ¿sabes, no? Y para ir fomentando que la gente se vaya enterando. Entonces, yo creo que nuestro trabajo, el de todos, porque al final, lo que decimos en todas las asambleas, que al final la gente que está jubilada tiene tiempo para poder moverse, cosa que otras veces cuando estás trabajando es más complicado. Entonces yo creo que hay que acercarse a los barrios, ir por barrios e intentar hablar con las asociaciones de vecinos y ver si se puede hacer algún tipo de charla, y si no, pegar en ese barrio ese lunes, intentar ese lunes hacer una concentración en el propio barrio, ¿sabes? Para que la gente vaya viendo un poco el movimiento que pueda haber ahí y a ver si se va apuntando más gente a trabajar. Y otra de las cosas que yo propongo, no es tanto utilizar el correo electrónico, lo que yo creo que está dando un buen éxito de convocatorias es tener a la gente apuntada que quiera en el WhatsApp, porque eso es una cosa, una vía rápida para cualquier convocatoria que se pueda, o cualquier cambio que pueda haber de una asamblea o de cualquier otro movimiento. Entonces, el WhatsApp está sirviendo en Astillero, en Maliaño, que son las dos asambleas en las que estamos participando alguna gente, y eso está dando mucho rendimiento. Como vía rápida, yo no quito que el correo electrónico siga existiendo, pero por la vía del WhatsApp se está llegando a bastante más gente, ¿no? Digo, y que yo me apunto a trabajar aquí, que aunque no viva aquí, puedo pertenecer también a esta asamblea, porque puedo pertenecer a todas las asambleas que me dé la gana, la de aquí, la de Cabezón y la de Castro, si tuviese tiempo, ¿no? Entonces puedo participar como persona física, puedo participar en todas las asambleas que me dé la gana, ¿vale? Aunque esté en otras. Otra cosa es que yo cumpla con lo que yo me puedo encargar o lo que yo pueda ser responsable. No te vamos, ¿vale?, a quitar, ¿eh? Si vienes a trabajar. No, pero como en el acta venía que la gente que no pertenecía a esta asamblea pues no podía participar, pues es una cosa que no entiendo, cuando es algo tan transversal que estamos hablando, ¿no? Precisamente que la gente pueda participar. Bueno, a mí es una pena, es decir, que los cuatro, cinco o seis compañeros que han podido trabajar aquí en Santander se han dejado media vida, han pegado entre las dos manifestaciones más de 700 carteles, han repartido casi 4.000 panfletos, han ido, han hecho, y es una pena que sea un grupo tan pequeño, y que luego, pues luego se les quiera deslegitimar, Yo vivo en Solares. El otro día de manifestación estábamos ahí, de concentración, estábamos. ¿Cuántos sujetábamos la pancarta, compañero? ¿Eh? ¿Cuántos sujetábamos la pancarta? Pues yo creo que el que tiene derecho a sujetar la pancarta y el que tiene obligación de sujetar la pancarta tiene derecho a participar en las asambleas, a dar su opinión y a votar. Porque para eso estamos trabajando, no para excluir a nadie, sino para hacer cosas, Y yo lo que diría es que no se pueden tener responsabilidades sin trabajo. Es decir, la responsabilidad es trabajo. Y cuando uno quiere tener una responsabilidad y no trabajar, eso no es una responsabilidad. Eso es, pues no lo sé, lo de Albert Rivera ese ahí en el Congreso de los Diputados o una cosa así, yo qué sé. ¿Eh? Pero no, eso no es una postura normal. Las responsabilidades son para trabajar, sobre todo para trabajar, porque intentamos coger las responsabilidades los que nos hemos creído que éramos más conscientes del problema que teníamos. Y cuanto más consciente eres del problema, más responsabilidad tienes y más trabajo haces. Eso siempre ha sido así, por lo menos desde la izquierda y desde la social y desde lo social, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que afinar, ¿eh? Es decir, trabajo en los barrios. Hay que echar una mano en Santander para ir a los barrios, ¿eh? Hablar con las asociaciones de vecinos, todos los que tengamos amistad, todos los que tengamos conocidos,
y tenemos que sacar a las asambleas en los barrios. Y este verano es un verano muy bueno para hacer ese trabajo, que cuando llegue septiembre, como dice Sergio, encontrarnos el trabajo hecho, encontrarnos un trabajo hecho que nos permita hacer concentraciones y manifestaciones dignas en Santander, dignas por los que acuden y dignas también por los que la, por el número que les apoye. Es una vergüenza, están sentados en el banco todos los jubilados y no son capaces de levantarse y hacer un poco acuario los que estamos allí. ¿A qué volvemos ahí? Tienen miedo que lleguen el banco. Que vamos. Nadie no se levanta. No se levanta nadie. Todo lo que hemos repartido hace 15 días, yo por Tania Regaoria, por la Vericia, por Cordán, por todos los sitios, no viene nadie. Bueno, hay que hacer como la ayuntamiento, los regalos son tan buenos, sí, no, un bocadillo. Una cosa antes de continuar, todos los acuerdos que se están tomando ahora y que se van a tomar, se van a recoger en acta. Sí. Bueno. Si no hay más palabras, María ha hecho la propuesta de una especie de, como se le quiera llamar, grupo de trabajo o algo así, para desarrollar los acuerdos que se tomen en las asambleas y el trabajo que haya que realizar. Entonces, creo que ha pedido voluntarios para... No hay un número mínimo ni nada así, ni un número máximo, ni hay que votar si a uno o si a otro. Es la gente que realmente está interesada en poder trabajar de forma más... permanente, digamos. A ver, Imelda había levantado la mano. Para pagar y repartir los cabillas. Sí. Álvaro también. Yo también. ¿Cómo? Perdonadme, vale, como no os conozco. ¿Cómo? Pablo. ¿Pablo? Pablo es el de la cabeza, el de ahora no lo conozco. Yo, Carlos Pereira. Apuntar los teléfonos si queréis. Ya tenemos, sí, luego, WhatsApp, luego antes de marchar. Sí, luego tengo que ir. Cuéntame a mí también. Sergio. Mil para carteles y octavillas, y sale un grupo. José Manuel, un grupo también. CGT, no. Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel, no ves, es que yo le pongo los apellidos, ya no hay nombre. Pablo. Sí, Pablo. ¿Nico, las has apuntado? Hago un repaso por si alguien se me ha olvidado. Yo también lo apunto. Menda, Álvaro, Pablo, Carlos, Gonzalo, Sergio, Miguel Ángel, Pablo, Eloy y María. ¿Quién es Gonzalo? Ah, no. Dime, Imelda. Por pura práctica, he oído que está Sergio apuntado a repartir octavillas y No, bueno, Sergio se ha apuntado. Lo digo porque cada vez también según su sapiencia, porque Sergio se te apunta a eso. No. No, escuche, Imelda, esto en principio, yo tal y como lo he entendido, que lo explica aquí la jefa, pero tal y como lo he entendido es un grupo de trabajo, es una broma. Luego cada uno tendrá, podrá hacer unas cosas mejor que otras. Yo los lunes no puedo ir porque estoy trabajando, pues irá otra persona, pero igual yo puedo ir a pegar carteles por la noche porque otra persona no puede. Entonces luego ya se verá lo que puede aportar cada uno. Sí, eso es. Sí, sí. Tamayo. Es importante, una de las cosas que hemos hablado del tema de los barrios, es importante porque esto recogido y aprobado por todos, el próximo día en la Asamblea General es una propuesta que hay que llevar a la Asamblea General y que la Asamblea General se apunte a este trabajo también. Este trabajo, y no solo de Santander, sino en los Corrales o en San Vicente la Barquera, o donde haga falta, o donde se pueda, o en Sarón, donde se pueda. Pero que esta es una propuesta que debemos llevar a la Asamblea General, si estáis de acuerdo todos. Sí. Otra cosa muy importante es que cuando se vayan a repartir los papeles, que vengan más pronunciadas las pensionistas, porque la gente se lo da y dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es para tal y tal. Dicen, es que como no lo pone, no lo veo bien, entonces que venga más pronunciado, coordinadora de pensionistas de Cantabria. ¿Pensionistas de Cantabria? Bueno, de Santander. Sí, vamos a la pasando. Sí. No, tienes razón. Está bien. Sí, porque la gente... De una manera más clara. Sí, está bien. Claro. Entiendo, como nadie se ha pronunciado en contra, entiendo que lo de ir a barrios y todo eso y hablar con asociaciones de vecinos se está de acuerdo.
Sí. Vale. Por consenso. Que me parece que la cartelería a pegar habría que hacerla más pequeña, porque son carteles, ya lo dije en la asamblea, en la reunión, son muy vistosos, con mucho colorido, y yo creo que se ven lo mismo en así de grande que así de pequeño. Sin embargo, por espacio y por facilidad, se pegan mucho mejor si son más pequeños. ¿Hacerlo con modelos? Valorarlo también, sí. ¿O hacerlo con sí. modelos? Sería interesante hacer los modelos. Sí, estamos en el punto de organización interna, no sé si alguien más quiere hacer alguna propuesta. Recuerdo o hago un repaso de las cosas que se han aprobado. Bueno. Yo quisiera hacer una propuesta y va en la línea de la intervención que he tenido antes, que las responsabilidades se corresponden con el trabajo a realizar y con el trabajo hecho. Yo creo que aquí en Santander el portavoz nombrado hasta ahora, Luis Valor, es decir, el trabajo hecho, yo creo que no se corresponde con la responsabilidad que tiene, y yo creo que esta asamblea debería elegir otro portavoz. Debería elegir otro portavoz. ¿Qué lo vas a proponer? Sí, yo propondré, si hay algún voluntario como portavoz, si no yo haría una propuesta, pero si hay algún voluntario no hago ninguna propuesta. ¿Voluntario o voluntaria? Voluntario, puede voluntaria. Voluntaria, sí, puede ser otra voluntaria. ¿Voluntaria? Puedo, estoy en Camargo. Está con nosotros. Ya estoy fichada. ¿Estás dispuesto a...? No, ni de coño. ¿Y Mirla? No, porque creo que hay gente mucho más, o sea, muy capacitada para poder hacerlo. ¿A quién propondrías? ¿A quién propondrías? Podría proponer a María, a cantidad de personas que hay por aquí. ¿A María? Bueno. No, a personas, a mujeres que por aquí, bueno, digo mujeres no por feminismo, sino porque no conozco a hombres, cuando les conozco los que están aquí. ¿Veis a pedir las palabras? Indudablemente no me parece de recibo que por la decisión de una persona se diga allí un voluntario o no voluntario, tal cual. En todo caso, lo que procedería en este caso es la revocatoria o no revocatoria, o pedir si se está de acuerdo con la opinión de esa persona, o en todo caso, si veo yo que yo, por norma general, donde no se me quiere, no estoy, soy el que tomo la decisión y me voy. Pero desde luego no me parece de recibo ni lo más mínimo que por la decisión de una persona se caja y se haga voluntarios para sustituir al anterior local, que por cierto, la persona que piensa no estaba cuando estuvo elegido. Simplemente es lo que quiero decir, que me parece que hay, esto es un proceso, tiene que ser diferente. Tiene que ser, si hay una revocatoria, y tiene que ser votado. O si se está de acuerdo con la opinión de Gonzalo, que se levante si está de acuerdo o no se está de acuerdo. No creo que sea este proceso. Dice muy poquito, muy poquito, dice esto, en cuanto a lo que se habla de democracia directa y participativa de esta organización. Dice muy poquito, y mucho menos de la transversalidad. Solo un matiz, Luis. Gonzalo ha hecho una propuesta, aquí no se ha aprobado nada todavía. Las decisiones las ha aprobado la Asamblea. Gonzalo ha hecho una propuesta de cambiar al portavoz. Yo le he preguntado que si tiene voluntarios, porque lo lógico es que si quieres cambiar un portavoz tendrás que proponer a alguien. Y le he preguntado que si tenía alguna propuesta, y es cuando ha salido el tema este de él me ha propuesto a mí, yo lo rechazo, luego ha propuesto a Imelda y Imelda también lo ha rechazado, y es cuando él le ha preguntado. Pero aquí no hay ninguna decisión tomada, vamos. Quiere decir que a ti, de momento, no te ha revocado nadie. Por lo que haga una propuesta a Gonzalo ni porque la haga nadie. La sociedad no tiene que decidir antes si se quiere cambiar el portavoz o no. Sí, correcto. Vale. Esto es la democracia directa, que yo estoy de acuerdo con Luis, es que la Asamblea es la que tiene el poder absoluto de, incluso lo que hablabas tú, trabajadores y voluntariado,
que todo salga desde la asamblea, desde de cualquier toma de decisión o trabajo o participación, que sea la asamblea la que trabaje todos esos puntos, y luego el voluntario el que trabaja a tope. Es una cuestión de método y me explico. Yo le he preguntado a los voluntarios porque yo entiendo, y si preferís votar primero una cosa y luego la otra, pero yo entiendo que la gente antes de revocar a alguien tiene que saber si el que le va a sustituir, entiendo, le convence más o menos, ¿no? Pero bueno, si lo preferís hacer así como habéis planteado, ningún problema. Se vota primero si queréis y se revoca a la... Que yo sepa, por cierto, hay ahora actualmente dos portavoces, Luis y María. O sea, que sería revocar a uno de los dos, porque entiendo que nadie ha propuesto revocar a María. Pero si queréis, lo hacemos así, vamos, ningún problema de votar primero una cosa y luego, si se quiere dejar a María, sustituirla por otra persona o añadir a alguna otra persona o lo que se vea. Y mi enmienda. Bueno, era más simple, que ya nos hemos enrollado, decir, bueno, se propone, o sea, van a salir Luis, María, esta y esta persona. Y se votaban y se hacía todo de una sola vez. Eso es lo que había hecho al principio. Ya. Pero vamos, como no hay ningún problema, si queréis, Gonzalo ha hecho una propuesta concreta. ¿De revocar a...? Sí, de revocar a Luis. Si alguien quiere intervenir ahora respecto a ese punto, y luego se tiene que votar. Ok, yo creo que en el tema este se puede quedar un solo portavoz. Si no sale, a lo mejor mañana, dentro de las asambleas o de las cosas que se hagan por ahí, puede salir alguien más que le pueda interesar luego ser portavoz, o que nombremos portavoz aquí en Santander. Entonces, yo creo que la propuesta que ha emitido él es ver si revocamos o no revocamos, y si se queda un solo portavoz, se queda un solo portavoz. También aquí viene gente de la coordinadora, que también somos portavoces en un momento dado, ¿vale? Que aquí no es ante los que están en Santander. Hay que decir que aquí cada uno también podemos opinar a esos niveles, que por eso estamos en la coordinadora regional. Entonces, bueno, yo creo que el tema es si se quedará con una, pues se queda con una o con uno, y ya puede que salga gente dentro de las asambleas cuando vayamos ampliando por ahí. Este chaval, que sí, que este chaval se tiene, bueno, que forjar. Entonces, por método hemos acordado primero votar lo de Luis, y luego ya si queréis se vota si se incluye alguien más o se deja solo una persona, ¿vale? Bueno, votos a favor de la propuesta de Gonzalo de revocar a Luis como portavoz de la Asamblea de Santander. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, 14 a favor y una abstención. Bueno, entonces, ahora, por seguir el debate que estábamos teniendo, hay que decidir si se incluye alguien más o se deja solo a una portavoz, que sería María, la aprobada hasta ahora, ¿vale? ¿Votos a favor de incluir algún portavoz más? Portavoz permanente, no portavoz para una actividad concreta. Si hay una historia y María no está, obviamente no tendrá que hablar alguien. Es como... ¿Votos a favor de incluir a alguien más? Once. Yo quiero hablar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Esperar que apunte las votaciones para nada. Bueno, yo a falta de voluntarios, que parece que no hay, propongo a Álvaro, el portavoz. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece, además, bueno, si me imagino que hay que votarlo, creo que veo bien el hecho de que sea además una persona joven, una persona que está estudiando, porque estamos defendiendo un sistema público, no estamos defendiendo las pensiones de ahora, estamos defendiendo las de ahora y las del futuro. Hay un problema con esto, y es que yo a final del verano me voy a ir a Madrid a estudiar, entonces ya no puedo ir. Pues te cambiaremos. De acuerdo. Si Madrid me playa. ¿Hay alguna propuesta más de otra persona? ¿Votos a favor de la propuesta
de que Álvaro se incluya como portavoz. ¿Y se puede proponer a María y a él para cuando él no esté ya quede puesto? Sí, sí, María queda. Vale, vale, pues sí. María, que yo sepa, en el propuesto revocado. Bueno, yo también a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Hay algún repaso de este punto, de los acuerdos que se han tomado? Se ha acordado crear un grupo de trabajo para desarrollar los acuerdos de las asambleas con los siguientes voluntarios: Imelda, Álvaro, Pablo, Carlos, Gonzalo, Sergio, Miguel Ángel, Pablo. Bueno, hay dos Pablos, un Pablo y otro Pablo. Eloy y María. Se acuerda hacer trabajo de extensión a barrios, hablar con asociaciones de vecinos. Se ha hecho una propuesta de cambiar los panfletos para destacar más en el título o en la imagen el tema de las pensiones. Hacer carteles en dos tamaños, uno en A3 y otro en A4 para poder pegar por otras zonas. Y se ha acordado revocar a Luis como portavoz y sustituirlo por Alba. ¿Vale? El siguiente punto es el tema de la valoración de la manifestación del sábado 26 de mayo. Bueno, a mí me parece que salió bastante bien. Estamos hablando que, bueno, que tampoco teníamos mucha experiencia en manifestaciones por la tarde, quitando las de educación. La infraestructura que tenemos es la que es, y para lo que realmente sale los lunes, que vemos ahí los lunes, yo creo que la manifestación estuvo bastante bien. Pero claro, pues lo que por eso, entre otras cosas, proponía antes lo de la comisión de trabajo. A la hora de la verdad, el curro nos lo echamos en las espaldas tres personas. Pero sí, yo creo que bueno, que bastante gente, salió una manifestación bastante digna para lo que cabría esperar con lo que se ve normalmente los lunes. Pero claro, estamos hablando de una población, ¿cuánta gente vive en Santander? 240.000. Que claro, que con esa proporción, o sea, tenía que ser el triple que en otras concentraciones, y me parece que por ejemplo en Lárido salieron parecido de personas. Entonces eso es algo que tenemos que ver, y de ahí pues la necesidad de eso, de la comisión de trabajo, y lo de salir a los barrios a hablar directamente con la gente que no sabe, que vamos, que no quiere oír, que le afecta. Yo creo que estas manifestaciones hay que valorarlas en su conjunto. Es decir, a mí me parece muy positivo, si juntamos Laredo, Santander y Torrelavega, me parece muy positivo, porque hubo en el entorno de 2.300, 2.400 personas entre las tres manifestaciones. Y eso es una cosa que en el fondo nos da la razón cada vez que decimos de que había que sacar las manifestaciones de Santander, que a Santander, Santander y Torrelavega, Torrelavega, porque de Torrelavega pueden venir aquí 30, pero no van a venir los 1.200 que estuvieron en la manifestación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la coordinadora ha actuado muy bien, ha actuado muy bien. En cuanto a Santander, ha sido el sitio más flojo, con entre 550 y 600 personas aproximadamente, pero yo creo que esto es subsanable a base de trabajo. Es decir, aquí nadie nos regala nada, nadie va a regalar nada, y hay que trabajarlo. Y yo creo que es positivo en cuanto que con los poquitos que han trabajado en Santander salga eso, como ha salido, yo creo que es hasta demasiado ya, porque es muy poca la gente, muy poca, que ha trabajado, ¿no? O sea, 4 o 5 personas o 6 personas en total. Y yo creo que eso es la conclusión que tenemos que sacar, que a base de trabajo lo haremos, saldrán mejor las cosas. ¿Alguien más quiere valorar? Antes apuntar, yo creo que también pensar que no todas las manifestaciones a veces son súper grandes. También la última que hicieron los sindicatos también salió poquísima gente, ¿eh? Sí. Si no estemos, no pensemos que porque seamos coordinadora hemos llevado menos gente. La que hizo Comisiones y UGT hace unas semanas anteriores también fueron 780 personas o menos, ¿eh? Es decir, que a esos niveles, y la de educación, acordaos que también eran todos los sindicatos
por la tarde y también fue poquita persona. Es decir, que a veces yo creo que hay flujos de que en un momento puede haber mucha gente y en otras veces pues también va menos gente. Lo que dice Gonzalo, hay que valorarlo en global. En global hubo 3 manifestaciones más una concentración en Castro. Y eso es lo que tenemos que valorar en conjunto, ¿no? Yo creo que aquí lo que dice Gonzalo es revertible. Haciendo un trabajo de barrio, yo creo que podemos llegar en un tiempo a más gente. Y bueno, y luego también si los medios los tuviésemos nosotros de comunicación, pues seguramente hay cosas que cambiarían, ¿no? Pero como no los tenemos, pues lo que nos toca es trabajar, ¿no? Entonces, bueno, apuntar eso. Yo quería hacer un comentario sobre esa manifestación, y es que se hizo en una semana que también era muy mala, porque era una semana en la que hubo, si no recuerdo mal, 4 manifestaciones en la misma semana. Y quieras que no, 4 manifestaciones es mucho compromiso para gente que a lo mejor va a la primera y a la segunda, pero luego se va desglosando. O sea, yo lo sé porque estuve preguntando a mis allegados y me decían eso, que consideraron que fue mucha movilización en la misma semana y había gente quemada. Así que creo que eso es un factor a tener en cuenta en esta valoración. Yo quiero hacer una reflexión más que para esta, igual para otras, para el futuro. Yo hubo un momento cuando íbamos por Jesús del Monasterio, más o menos, que miré para atrás a ver cuánta gente éramos, porque al principio cuando salimos no éramos mucho y luego se fue sumando gente. Y hubo un momento que más o menos a la altura del ayuntamiento así, que yo creo que éramos bastantes más de los que ha dicho Gonzalo. Yo creo que, yo pienso que no exagero si digo que éramos cerca de 1000 personas. Lo que pasa es que igual la manifestación es muy larga, sobre todo para gente mayor o para gente que igual tenía que hacer cosas y demás. Y cuando estábamos ya a partir de Correos para adelante, éramos la mitad o menos de los que habíamos ido a la altura del túnel más o menos de las estaciones y eso. Entonces igual para... Es que queda un poco deslucido cuando al final acabamos allí y al acabar debimos llegar igual 400, una cosa así, al final. Y sí que es verdad que a veces la gente, que es cuando se para y mira, queda un poco deslucido. No sé si para otra, bueno, como reflexión que ya se valorará cuando corresponda, pero igual hacerla un poco más corta y igual, pues así por lo menos todo el grueso de gente llega al final y así la imagen también para nosotros mismos del final, el sabor de boca final, no, yo creo que puede que sea mejor. Pero vamos, yo empíricamente me fijé y eso, a la altura más o menos del túnel de las estaciones éramos más del doble de los que llegamos abajo al Paseo Pérez. Sí, eso mismo, lo mismo que ha contado Eloy, o sea, lo hemos apreciado más personas. Pero yo no le daría tanta importancia al final, porque quiero decir que es verdad que en un momento determinado había, es decir, a la altura del ayuntamiento, un poquito antes o por ahí, había un mogollón de gente, estaba muy bien. Luego la gente pues ha ido escapando. Pero yo no le daría, si al final... Vale, que está bien que seamos cuantos más mejor en ese momento final y demás, pero lo importante es lo que estamos haciendo. Lo importante es convocar y que las personas acudan. Eso es lo importante. Y acudan, pues considerando los contenidos que llevamos, ¿no? Eso es lo importante. Que lo demás, pues sí, claro. Al final a uno le queda un poco, bueno, pues esa foto final, ¿no? Pero yo no le daría tanta importancia. Creo que lo importante es el poder llegar a la gente como, ¿no? Y esa convocatoria, porque la gente acude, eso está claro. Vale, que tenemos que ir tejiendo esto más, ¿verdad? Bueno, pero también hay que reconocer que desde el día 13 de marzo, en Torrelavega se constituyó todo esto, pues hombre, es digamos un recorrido no tan largo y ahora mismo pues hay 10 u 11 asambleas organizadas y estamos saliendo todos los lunes, es decir, ahí hay un potencial, hay gente ahí que estamos ahí permanentemente, que no sé, a ver cómo podemos superar esto un poco más, ¿no? Pero la gente acude y está contigo y eso es lo importante y hemos sacado
hemos conseguido llevar esta historia pues muy lejos, porque de esto se habla en todos los sitios. Cuando no hace tanto, pues no sé, nadie se preocupaba de ello. Hemos conseguido que en todo este estado se hable de los pensionistas, del sistema público de pensiones y demás, ¿verdad? Y eso es lo importante. Yo lo veo positivo la manifestación, porque siempre que no actuaban los sindicatos, para mí esto lo valoró bien, ha sido positivo, los que éramos. Y la, yo creo que el recorrido, yo creo que está bien. Más corto también, únicamente de hacerle más corto con más paradas. Claro. Mi opinión, ¿eh? No es de la valoración, porque la valoración de la manifestación yo no voy a opinar nada, ya está todo dicho y ya está, ¿no? ¿Procede meter otro tema? Por ejemplo, lo meto, bueno. A ver, correspondería, si lo veis, lo de tocar un poco el espacio de las universidades, porque es que nos está yendo. Yo no sé si se están recogiendo. Vale, vale, vale. Eso, y por si corresponde ahora o más tarde. El tema del intersindical aquí en Cantabria. También me interesa saber un poco si a nivel de la intersindical o los sindicatos que conforman la intersindical mandan información de otra cosa que no sea lo específico de ellos. Esas dos preguntas las dejo para cuando se pueda colocar. Vamos, Eva, ¿a qué te refieres? Porque lo comentaste en la última asamblea. Sí. Eso yo creo que no es debate de esta asamblea, porque aquí habrá gente que se afilia a la intersindical y gente que no. Y es más bien una cuestión interna, luego si quieres lo hablamos. Vale, vale. Porque como supongo que te refieres al STEC. Ya los demás, sí, que los demás no sé si lo hacen o no lo hacen. De que ella se ha afiliado a un sindicato que se supone que apoya o simpatiza con nuestra coordinadora y no envía a los afiliados en forma de movilización. Pero creo que como aquí habrá gente que no se ha afiliado a intersindical, sí, vale, creo que no corresponde. Vale. ¿Luis? Sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis, que el número no es importante. Importante es la cantidad de gente que habla ahora del tema este a nivel estatal, también en Cantabria, también en Santander, aunque la asistencia sea mínima, pero sí también está en juego la credibilidad. ¿Por qué digo la credibilidad? Es muy peligroso inflar el número de asistentes, es muy peligroso, porque se pierde credibilidad. Y cuando se infla, cuando en una manifestación puede haber 3.500 personas y se infla 5.000, es más fácil hacerlo, pero cuando hay una manifestación que pueden ser de 350 o 500 y se infla al doble, a 1.700, se pierde credibilidad por un lado. Con eso quiero decir que hay que tener un poco de tacto en ese aspecto. Luego también hay otra historia también, yo no pude estar en la manifestación porque no estaba en Cantabria. ¿Sabéis cuál es mi situación? Tuve un bajonazo y me tuve que ir fuera unos días. Pero lo que me ha llegado es que no se han respetado, por ejemplo, las normas de que en la manifestación no puede ir nadie con ninguna pegatina. Me han dicho, yo no lo he visto, no lo puedo asegurar, ¿eh? No lo puedo asegurar porque no lo he visto. Pero se me ha dicho de que alguien iba con pegatinas. Yo, vuelvo a decir, yo no lo puedo asegurar porque yo no lo he visto. Entonces se me ha dicho. Y luego sí que se me ha dicho también de que ha habido ciertas consignas de alguien que subió al final de la manifestación que no tenía nada que ver ni en absoluto con lo que es los pensionistas. Yo tampoco lo puedo asegurar, por supuesto. Vosotros que estáis presentes allí, lo podréis confirmar sí o no, simplemente. Y en cuanto a la valoración, de nuevo, lo vuelvo a decir como he empezado. Quiero que os quedéis con lo que he empezado. De que lo importante no es el número, lo importante es hacer, desde luego, el trabajo para que este número siga creciendo. Simplemente. Primero con lo del número, 500, 600 personas si éramos. Yo en otros territorios no lo sé, que no estuve. Entonces yo creo que inflados no está. Y a la altura del ayuntamiento había bastante más. Que luego de ahí se fueron pues a ver el fútbol probablemente, o bueno, o a su casa, donde sea. Tampoco pienso que no es importante el número. Lo importante es seguir, porque es una lucha de medio largo de recorrido, no es una cosa para mañana. Nosotros no estamos pensando de manera electoral. Entonces sabemos que esto es algo que nos va a llevar tiempo.
Eso por un lado. Por otro, lo de las pegatinas, yo por ejemplo fui con pegatina, algunos más también. Y fui porque pegatina, porque entre otras cosas se acordó en la primera asamblea de la coordinadora de Cantabria que si bien no se podía llevar banderas, cosa que yo estoy en contra, pero bueno, esto es mi opinión, sí se podían llevar pegatinas. Entonces, como se podía pegar pegatinas, hubo gente que llevamos pegatinas, mucha gente. Y luego lo del final, pues no lo sé. ¿Te refieres al templete? Con los que subieron a hablar arriba. Habló Pilar, que leyó tal cual. No sé si Juan, ¿sabes qué es exactamente lo que te dijeron que se dijo? No, no, simplemente se me dijo lo que dijo. No quisieron decírmelo. Se leyó el comunicado. Yo la verdad, se leyó el comunicado y yo no escuché nada más, pero bueno, podría estar despistada porque estaba hablando. Se ha leído el comunicado. El comunicado es un comunicado a nivel estatal y eso es lo que se ha leído. La mitad lo leyó Pilar y la otra mitad Juanjo. Y punto, ya está. Y llamamiento a la asamblea. Y yo comenté eso, pues que la gente acudiera y demás. Se habló de esta asamblea y de los lunes y no se habló nada más. Sí, bueno, con respecto, yo creo que sí que se decidió en la primera asamblea que sí que se podía ir con pegatinas, no con banderas, eso es lo que se tomó ahí, pero yo creo que es algo que está ahí aprobado, que se puede ir con pegatinas, nadie se puede quitar de llevar una pegatina. Claro, es que nadie te puede decir. Eso, como el que va con la bandera republicana dice que hay que quitarla, ¿no? Pues como es de las pensiones, pues hay que quitar la bandera republicana, y de eso nunca se ha hablado. Digo, ¿vale? No, yo ya está, me adelanté a... Era por, como estabais en el hilo de lo... Se leyó el comunicado, el que se ha leído en toda España. Vale, tenía la palabra luego Gonzalo. Lo de las cifras, si lo dices por lo de Santander, yo me reitero, ¿eh? La credibilidad, no sé quién te lo habrá dicho, pero yo estoy dispuesto a discutirlo y a aclararlo con cualquiera. Lo estoy diciendo aquí, que no hay medios de comunicación. O sea, no lo estoy diciendo para hacer propaganda de nada. A la altura del ayuntamiento o del túnel de las estaciones... Yo miré, entre otras cosas porque salimos muy pronto, salimos a las 7:05 o algo así, y yo pensé que estábamos saliendo demasiado pronto, y cuando salimos éramos poca gente, seríamos 300 o así, o 300 algo. Y yo pensé, joder, estamos saliendo demasiado pronto, y yo iba pensando, y están yendo demasiado rápido en vez de parar, que va llegando la gente poco a poco. Y a la altura de eso, más o menos del túnel o del ayuntamiento, no me acuerdo exactamente, me paré un momento y eché la vista atrás, para ver cuánta gente éramos. Ahí la calle es ancha y la manifestación era larga para atrás. Yo me he dicho alrededor de 1000, no los conté. Igual éramos 800. Pero me reitero y delante de cualquier persona lo vuelvo a decir. Y que no lo estoy diciendo a los medios para decir que éramos 50.000. Yo lo vuelvo a decir. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eso mismo lo que sentí yo. Porque yo estaba preocupado de que habíamos salido demasiado pronto y que estaba llegando gente y por eso precisamente me paré a mirar. Y luego al final sí que es verdad que a partir de correos así también me paré a mirar y éramos la mitad o menos de los que habíamos ido en el momento de la plana. O sea que respecto a la credibilidad, no sé quién te lo habrá dicho porque tú no estuviste, pero yo lo discuto con quien quiere y me alegro de que haya otras personas que también se fijaran. Por aclarar lo de las cifras, yo conté en la delegación de gobierno cuando paramos allí. Yo, de la delegación del gobierno, conté para atrás. Y yo conté 550 personas. Y dije, 550, 600. Pero yo conté exactamente, 550 personas. Cuando me llama del Diario de Montañés, a los tres cuartos de hora de terminar, me llaman del Diario de Montañés, a ver la asistencia, lo que estimamos, yo le doy la cifra de 600 personas y le dije, ¿qué cifra te ha dado la Policía Municipal? Dice, 150. Municipal. Dice 150. Digo, pero si has estado en una manifestación tomando nota. Dice, sí, ya lo he visto. Dice, es una vergüenza lo que están haciendo con vosotros ahora mismo. Digo, mira, te voy a mandar una foto que solamente en la cabecera se ven 300 cabezas. Dice, que nada falta que me lo mandes, que lo he visto yo. Y de hecho, el día de me dijo que no iban a sacar la noticia de la Policía Municipal sobre los manifestantes porque era escandalosamente mentira. Era escandalosamente mentira. Entonces, que bueno, que sepáis que nosotros no estamos pecando por ahí, no estamos pecando por ahí en absoluto, no tenemos ganas de inflar, que lo que se infla se desinfla luego solo. Yo quería introducir
si se termina esto, una propuesta para ver si se puede llevar también para la próxima Asamblea General. Una propuesta sobre el tema de las movilizaciones. Ah, espera, a ver. Otro tema. A ver, leo, como esto es un punto más de debate y no hay acuerdos concretos, leo, por si se me ha olvidado recoger algo que alguien quiera que aparezca reflejado. A ver. Valoración positiva, pero insistiendo en que hay que mejorar con más trabajo. Valoración muy positiva de que entre las tres manifestaciones se movilizaron unas 2.500 personas. Se hace una reflexión sobre si fue demasiado larga o no. Pues lo pongo como reflexión porque había otras personas que han dicho que estaba bien. Hubo varias movilizaciones esa semana y pudo afectar a que bajara menos gente. Se aclara que se acordó poder llevar pegatinas y no banderas. Se pregunta sobre consignas al final de la manifestación y se aclara que solo se leyó el manifiesto y se informó de la asamblea. No sé si ha habido algo que me haya olvidado y alguien quiera que se recoja en el acta. Pues entonces pasaríamos al siguiente punto, que sería valoración de las concentraciones de los lunes y propuestas y nuevas propuestas, digamos, de trabajo, de actos, que por ejemplo estaría el tema de los barrios y lo que estabas comentando tú, ¿vale? Vale, pues yo con el tema de lo de las concentraciones de los lunes, que bueno, los que vamos sabemos lo que hay allí, voy a dar una propuesta que bueno, después la sometemos a votación. Considero que sería mejor trabajo sacar los lunes, ir a repartir a los barrios. Se puede incluso, pues no sé si se quiere seguir con concentración, hacer las concentraciones en cada vez en un barrio concreto en el que se vaya a trabajar, y las concentraciones de los lunes en el ayuntamiento hacerlas más o menos como hace el Metrotús, una vez al mes. Las otras llevarlas a los barrios y hacer allí trabajo de barrio, hablando con la gente y diciéndoles lo que se está jugando. A ver, alguna propuesta, si queréis, si os parece por método, recogemos primero todas las propuestas que hay y luego las discutimos. Bueno, pero tenemos que ir, o sea, no, existen, no saben, puede que no sepan que son obreros, pero vamos. La casualidad, nos cuentan y nos controlan y nos escuchan lo que decimos. Yo, para mí, parece que seguir todos los lunes para que tengamos existencia. Sergio. Y yo, un poco, la propuesta que haría, para no romper ahora con la dinámica de los lunes al sol, sería el trabajo de barrios, pero intentando pegar, si conseguimos que en ese barrio, en esa semana, hubiera que ya en alguna asociación de vecinos se hace algo en ese barrio, pero si no, dedicar, digamos, cada semana a un barrio a pegar carteles de que hay concentraciones los lunes en el ayuntamiento, ¿sabes, no? Si en esa semana conseguimos que en alguna asociación se pueda dar una charla, pues también maravilloso, se pegan los dos carteles a la vez, ¿sabes? Pero a lo mejor ahora romper con esa dinámica, pues a lo mejor tampoco es muy propicia, ¿no? O traspasar a la tarde, no sé, los lunes, un poco habría que, como igual que en Cabezón han cambiado, los lunes lo hacen por la tarde, pues a lo mejor podría venir más gente los lunes por la tarde, no lo sé. Sí, bueno, propuesta, que siga los lunes, si es mañana o tarde, yo creo que eso se puede hablar aquí, pero empezar a pegar en los barrios, cosa que no estamos haciendo hasta ahora. Luis. Breve, yo creo que, y de hecho en Camargo lo hemos hecho así, es decir, seamos los que seamos, que sea visible, bien visible. O sea, nosotros en Camargo, digamos que las concentraciones se hacen en los ayuntamientos, ¿no? Pues nosotros lo trasladamos a una plaza. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento está allá, no se sabe dónde, y allí no va nadie. Está a un kilómetro del centro y apartado. Entonces,
¿Qué pensamos que era mucho mejor? Pues hacerlo en mitad de la plaza del pueblo, donde te ve todo el mundo. Es más cómodo para los vecinos y te ven. Entonces, seamos más, seamos menos. Ya entiendo yo que eso también es importante. Pero el mejor escaparate es el centro. Trabajar los barrios y demás, por supuesto. Pero pienso que no se, yo, es mi opinión, no se debe salir de los lugares. No digo que sea el ayuntamiento, una plaza, de los lugares donde tenemos más visibilidad. Gonzalo. Vamos a ver, en la última asamblea general se decidió continuar los lunes y retomar la discusión el día 5, en la próxima asamblea del día 5, retomar la discusión esta. Yo partiendo de que había ya plataformas como la de Laredo, que ya hablaban de parar durante el verano, ¿no? De que no sería bueno que hubiera una desbandada de decir que Santander no lo hacemos porque vamos a los barrios, pero desaparecemos. Si desaparecemos de Santander y no desaparecemos de Maliaño, yo creo que no sería bueno no tomar una decisión, no todos la misma, porque no se puede imponer a nadie. Es decir, al que quiera seguir los lunes, seguirá los lunes. Pero como coordinadora, yo creo que sí sería bueno tener una postura en este caso, que sería la de cambiar los lunes por otro tipo de movilizaciones. Lo de los barrios, cambiarlo de lo de los lunes, es decir, para no estar parados, cambiar la táctica. De tal manera que el verano fuera un poco de acumulación de fuerza, Y a partir de septiembre, donde esos sitios donde hemos llegado, etcétera, volver a retomar estas movilizaciones y estas concentraciones. Yo digo, yo sé que esto ahora no suena bien, porque esto se lo cuentas a los de Santoña y dices, joder, si ahora estamos en el mejor momento. A los de Cabezón, estamos en el mejor momento. Es así. ¿Qué es lo que pasa? De que tenemos el momento del Laredo, que era muy largo y que fueron los primeros que empezaron, pues ya se les ha hecho muy largo. Y es por un lado. Entonces, tendremos que mirar, primero, no obligar el que quiera continuar, que continúe, por supuesto. Y no deslegitimar esas concentraciones, ¿eh? Pero que si hay que hacer una retirada, no una retirada, o un parón, yo defendería un parón general, pero con trabajo general para todos, con compromiso de trabajo general. Esa sería la propuesta que yo haría. Es decir, que la última concentración, yo tengo pedido permiso ya hasta el día 11 para todas las concentraciones, ¿eh? El día 11 de momento está pedido también. Pero yo sería partidario de que el lunes 4 o el lunes 11 fuera las últimas concentraciones locales. Otra concentración posterior, que sería ante la delegación del gobierno de todas las plataformas, para entregar, si os parece, las casi 4.000 firmas que tenemos recogidas, y entregarlas en la delegación del gobierno, esas 4.000 firmas, y hacer una convocatoria de todas las coordinadoras. Si eso, vamos haciendo cosas por ahí, y vamos haciendo el trabajo en los pueblos donde no llegamos, en los barrios donde no llegamos, yo creo que podríamos tener un verano con trabajo, bien trabajado, y que saliera bien. Vuelvo a decir, esta es una opinión muy particular, que ofende a los que han empezado tarde y están ahora en su mejor momento, y eso, el que no lo entienda, es que yo lo entiendo a la primera, que los de Cabezón, que van a hacer la primera manifestación el próximo lunes, van a hacer la primera manifestación y están encantados. Los de Santoña, pero bueno, habrá que hablar con ellos, no negar ese tipo de movilizaciones, pero yo creo que sí que habría que retomarlas de otra forma diferente. He dicho muchas cosas, pero en síntesis sería el 4 o el 11 que fueran las últimas concentraciones locales, posteriormente hacer una concentración durante el mes de junio, que podía ser la última semana, para
entregar las 4.000 firmas en la delegación del gobierno, usar el mes de julio y agosto de forma organizada para llegar a pueblos y a barrios, y compromiso de que el día 28 de agosto o el día 1 de septiembre estamos otra vez todos juntos para organizar otra vez las concentraciones que se hayan parado, recuperarlas, o lo que sea, lo que haga falta. Esa sería la propuesta. Por la tarde, pues mucho mejor, oye, eso es la propuesta que han dicho, pues a las 7 de la tarde, están descubiertos, están esto, están lo otro, pero seguir los lunes. Oh, no sé si alguien más quiere hacer una propuesta, como han salido muchas cosas, hago un repaso. A ver, la primera fue una propuesta de hacer repartos en barrios y de llevar algunas concentraciones a los barrios y hacer concentraciones en el ayuntamiento una vez al mes, lo que propuso María. Hay otras propuestas de que sigan siendo los lunes en el ayuntamiento y luego con el matiz que incluía Sergio de que se puede discutir si por la mañana o por la tarde. Y Sergio también propuso que lo que sí se podía hacer era pegar en los barrios para informar de las concentraciones. Otra propuesta, que creo que esta la hizo Luis, es lo de mantenerlo en el centro por darle mayor visibilidad. La propuesta de Gonzalo de seguir hasta el día 11 con las concentraciones como están siendo hasta ahora y luego seguir con otro tipo de trabajo en barrios o lo que se decidiera. Y teniendo una posición, sin imponerla a las asambleas locales, pero teniendo una posición más o menos global a nivel de toda Cantabria. Y luego, Gonzalo también ha propuesto lo de hacer una concentración en delegación de gobierno el día que se entreguen las firmas. Entonces, si os parece, por organizarlo un poco y por método, yo lo que primero votaría es sin mantener las concentraciones de los lunes, todos los lunes, en el ayuntamiento. Eso es lo primero. Y si eso se aprueba mantenerlas, ya pasaríamos a decidir si por la mañana o por la tarde, ¿vale? Y con la excepción de que luego igual un día se hace la concentración en delegación de gobierno para la entrega de firmas. Eso es aparte, ¿vale? Entonces, no sé si alguien más quiere intervenir antes de que votemos. Pues lo planteo así. Sí, solo que decir una cosa, que a la propuesta de Gonzalo, hombre, yo creo que las asambleas, cada una, su buen entender y saber, son ellas quienes deben decir, bueno, paramos o no paramos. Yo creo que eso lo vamos viendo nosotros. Creo que por lo que muy bien ha dicho él, porque hay asambleas que nos incorporamos más tarde y hay un grupo de gente permanente, estamos ahí, y yo creo que eso hay que aprovecharlo también. Es verdad que al final hay un cansancio, pero vemos gente que va y hay otra gente que se incorpora, no sé, tampoco. Sí. Vale. Sí, yo creo que, yo en esto, solamente una cosa es, para que fuera la postura de Santander, es decir, que toméis esa postura y la que se tome es que sea la que llevéis a la Asamblea General sin más, ¿eh? O sea, no hay nada extraño detrás, ¿eh? Es decir, queríamos introducir este debate porque hace falta. Digo, ¿había próximamente alguna Asamblea Extraordinaria, si por ejemplo todos han llegado a la moción de Santander? Se propone como candidato y tiene un plan de emergencia social, la coordinadora estatal en Madrid se reuniría con el Partido Socialista ante la situación grave del tema de las pensiones. Nosotros, ante esa situación, hombre, tendríamos que reunirnos para si se diera esa situación, entiendo que sí, pero me parece muy improbable porque de entrada tendría que reconocer el PSOE a la coordinadora a nivel estatal como interlocutor, que de momento no se le reconoce. Se reconoce a los del Pacto de Toledo actual, que serán Comisiones UGT en todo caso. Pero a la coordinadora, que yo sepa, todavía no la han reconocido como interlocutor para sentarse a negociar. Pero bueno, supongo que si se diera el caso, por supuesto que se convocará una asamblea, claro. Las concentraciones en el ayuntamiento era que, bueno, hay algo que todavía no hemos mencionado aquí, y es que ahora que entra el verano y estábamos hablando de hacerlas por la tarde porque pueden venir más estudiantes, ahora mismo la gente va a empezar a terminar los exámenes y podemos contar con que pueden empezar a venir jóvenes, porque antes solamente podía venir yo y era porque estaba haciendo mi curso a distancia. Entonces creo que eso habría que tenerlo en cuenta.
porque la asistencia puede ser mucho mayor ahora. Y aparte los que estudié, los que trabajamos. Claro. Pero bueno, entonces, si queréis, por organizar el debate, como luego había varias propuestas, votamos primero si mantenerlas todos los lunes en el ayuntamiento o cambiar. Y luego, si se acordase cambiar, ya había varias posibilidades, ¿vale? ¿Votos a favor de mantener las concentraciones como hasta ahora, todos los lunes, en la plaza del ayuntamiento? ¿Vale? 10. ¿Votos a favor de cambiarlo? ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues entonces se ha acordado mantenerlas los lunes como hasta ahora, ¿vale? En la plaza del ayuntamiento. ¿La decisión si mañana o tarde, no? Sí. ¿Yo puedo hablar un segundo antes de esta votación? Sí. A cuento de lo que decía ahora Álvaro, que los estudiantes acaban ahora los estudios y podrían ir más gente a las 12 de la mañana, que hasta ahora no podían porque evidentemente tienen institutos, universidad o lo que cuadre. Eso es así, pero luego, por ejemplo, si también queremos lo que son los trabajadores en general, muchos de ellos probablemente es más fácil que puedan ir a las 7 de la tarde que a las 12 de la mañana. Entonces yo sí que, ya que vamos a seguir, y para ver además cómo sale, o sea, porque igual, oye, yo probaría el cambiarlo a las 7 de la tarde. Vale, pues hay una propuesta de cambiarlo a las 7 de la tarde. Ha habido varias personas que han estado de acuerdo. ¿Estamos a favor? O hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Vamos a tener que ir a repartir a las playas. Que creo que habréis oído todos que María ha propuesto a las 7, ¿vale? ¿Vale? Porque se había primero hablado de la tarde general, a las 7, ahora que oscurece tarde, bueno. Vale. Y luego, entonces, habría... Entiendo que las concentraciones en los barrios decaería. Nadie ha dicho nada en contra de pegar y difundirlo por los barrios, o sea que yo eso entiendo que está aprobado, ¿no? Lo de mantenerlo en el centro por visibilidad, pues se ha acordado mantenerlo en el ayuntamiento. La concentración que proponía Gonzalo cuando se vayan a entregar las firmas en delegación de gobierno, esa entiendo que tampoco nadie ha dicho nada en contra, que eso se hará además a nivel de toda la coordinadora de Cantabria. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, los acuerdos han sido mantener las concentraciones los lunes, con 10 votos a favor y 5 abstenciones, y cambiar la hora a las 7 de la tarde con 13 a favor y ninguno en contra ni ninguna abstención, ¿vale? Entonces, para que quede claro, a partir del 11 de junio se sigue. Eso por la tarde. Bueno, sí, hasta el 11 Gonzalo ha pedido los permisos a las 9. Bueno, yo sí, si queréis cambiar la hora, me lo decís y ya cambio la hora. Es decir, aunque está pedido... Si lo cambiamos ya... Igual pillamos a gente por la tarde ahora. El día, para el día 4 ya es un poco. Porque ya está pedido. Está pedido y he cambiado la de. La de cabezón. A gente que, por ejemplo, igual no está aquí, ¿sabes? Pero que sí que va, porque hay gente, no es mucha, pero que sí que se va todos los lunes. De esa manera se les avisa de que a partir del siguiente, pues será por la tarde. Yo, si queréis, para el 11, ya la solicito, ya lo cambio y ya modifico para que sea a las 19 horas. Sí, lo que pasa es que las modificaciones, por ejemplo, no están poniendo mucha pega, ¿sabes? El cambiar el maliaño de concentración a manifestación no dijeron nada. En Cabezón, de cambiar de por la mañana a por la tarde, lo hice 3 días antes. En Torrelavega también 2 días antes o 3. Y no han dicho nada, pero... Cuando nos dan tantas facilidades... Pero el otro día han tocado las pelotas en Santoña,
No, en Cabezón. Han ido allí, ha ido la Guardia Civil a ver lo que hacían allí. Bueno, pues pasaríamos entonces al punto de varios. Que aquí, por ejemplo, Imelda, si quieres... El cambio a las 7 de la tarde, a partir del lunes 11. O sea, la próxima, que es el lunes 4, la semana que viene, se mantiene por la mañana, por el tema este, digamos, legal, y por lo que comentaba María de avisar a la gente, que si no, igual alguno aparece por ahí que no se ha enterado. ¿Vale? Pues entonces, ahora faltaría el punto de varios, que Imelda quería hacer antes una propuesta con lo de la universidad. No. Yo ahí solo veo un problema, que son las fechas. Ahora ya dentro de poco acaban las clases y empieza la gente con los exámenes, y no sé si va a ser fácil encontrar, supongo que igual todavía se encuentra gente, pero no sé, que luego hagamos muy muy rápido, no sé si alguno sabe mejor cuándo empiezan los exámenes aquí en la Universidad de Cantabria, pero yo calculo que vamos a tener una semana prácticamente. El día 10 termina. Por eso digo, que el día 10 o así acaban las clases y luego la gente va para los exámenes y nada más. O bueno, en las bibliotecas sí, habrá un montón de gente, pero no vas ahí. Bueno, en la cafetería igual. Yo quería comentar que si vas ahora mismo al Instituto Facultativo, vas a encontrar un montón de gente. Por eso digo, tendría que ser esta semana y la que viene. María quería... Sí, bueno, yo pensaba más o menos como tú, por lo que dice Imelda, pero bueno, lo que tenemos bueno también es dentro del grupo de trabajo, y como portavoz tenemos a Álvaro, que está entre otras cosas en el coles, y... No, ¿ya no? Joder, déjame. No he estado nunca. No, yo creí que estabas, ¿no? Bueno, pero bueno, tienes contacto con gente del coles y eso, para intentar hablar con ellos para que se involucren, porque es algo que les afecta. Hombre, que la propuesta de Imelda me parece muy interesante. Mm. Y bueno, lo que pasa es que lo que queda... Si merece la pena, claro. No, o sea, porque para recoger dos firmas y cuatro carteles, pues no. Igual, sí, pero que digo, lo si que no digo yo es que él, por ejemplo, puede hablar con gente del coles y tal, el cole, comentarlo... El coles, para los que no sabéis, es colectivo de estudiantes. Eso. Que igual alguno no sabe. Comentarlo y demás, y con eso podemos hacer una valoración, que lo lleve al grupo de trabajo y valoramos desde ahí. Porque sí que es verdad que se tienen que involucrar. Luis. Bueno, independientemente de que... Bueno, lo de hablar está bien. Independientemente de que se pueda hacer algo ahora o no, bueno, pero queda para después. Es decir, sí, también. De cara al otoño, y de esto ya se habló en una asamblea, que tenemos que llegar a la universidad. A institutos. A los estudiantes y a los institutos. Tenemos que llegar ahí. Se habló de tener de contactar con colectivos y demás, no sé cómo es eso, pero y es una oportunidad que tenemos, y vamos, independientemente de que se haga más o no, pero de cara al otoño, pues ya tenemos ahí la fecha para poder compartirlo. Bueno, entonces, yo hago una propuesta concreta, que sería dejar un poco encargado a Álvaro de hablar con otra gente que esté estudiando en la universidad y de ver si hay posibilidad la semana que viene de ir un día o dos por unas mesas, repartir panfletos y recoger firmas. Y aparte de ti y de la gente estudiante que pudiera ir los que podamos. Y luego lo que dice Luis, de retomarlo ya a partir de otoño. Yo creo que María no se refería al permiso en sí, sino al hecho de... No, es que me has descolocado un poco ahora con lo de... No, de hablar, oye, de que haya gente, de cómo lo ven, que ellos saben mejor si la gente ahora está yendo a clase o si es mejor, yo qué sé, un horario, tal facultad, tal otra, y organizarlo un poco. ¿Te quedaste un poco encargado entonces de hacer una propuesta concreta? ¿Vale? ¿Para los institutos y universidades, para los jóvenes, hay alguna actividad especial para ellos? No. Ni. Tendría que hacerla porque es que una teoría incendiaria, porque yo acerca del Instituto de la Pericia, salen cientos,
meter allí octavillas a la gente esa, cuando sale a las 2:30, tenemos una octavilla que les toque el alma y que... Los chavales de instituto, muchos yo creo que igual todavía son un poco conscientes de esos temas, pero ayer mismo en El Mundo salía un artículo bastante largo, el titular era que los trabajadores de menos de 40 años, que tienen menos de 40 años ahora mismo, van a cobrar la mitad del último sueldo, planteando que ahora mismo la media decían que rondaba que si en España el 80%, 70 y pico%, 78, ¿sí? Pero ya se están planteando desde Europa... No, no, estaba basado en un informe de la Comisión Europea. No, no, eso es el miedo que te quieren meter para... Luego ya estaban promocionando los planes de pensiones privados y para ir justificando luego los recortes y todo eso. Pero me refiero que también eso te sirve para, creo yo, que para la gente igual estudiante o de 30 y pico años, decirle, mira la pensión de mierda, que no es una cosa solo de los actuales pensionistas, pero bueno. Pero recojo también la propuesta de hacer una octavilla para... digamos, estudiantes y trabajadores más jóvenes, vamos a llamarlo así. Sí, en la playa desde luego va a haber más gente que en los barrios. Que vamos a tener que ir a la playa, sí. Vamos como los vigilantes de la playa. De todas maneras... En bikini rojo. Ya... Os de récord un poco. Después o de récord nada, que nos están grabando, ¿eh? Después del verano nos podemos encontrar sorpresas. Nos podemos encontrar sorpresas. Gobierne quien gobierne. Porque ahora mismo ya con el tema del factor de sostenibilidad lo están apartando. Nos suben el 1,6 a los pensionistas y el otro no sé qué. Están dando lo que piden ciertas organizaciones sindicales. ¿Vale? Con lo cual... Igual tenemos que empezar a hacer manifestaciones a partir de septiembre contra el gobierno, contra el Pacto de Toledo y contra las organizaciones sindicales firmantes del Pacto de Toledo. Ojo, que nos podemos encontrar sorpresas. Pero el tema está de que estamos sacando, es decir, está viendo mucho, pero no sabemos lo que nos espera. Antes de... Antes ya de la lluvia de ideas y demás, ¿alguna propuesta más concreta en el punto de varios? Y luego ya si queréis ya... Charlamos. Si la comisión esa que se ha formado el trabajo, deberíamos salir ya con un plan de trabajo. Si no, nos vamos a ver otra vez otro día y aprovechar ya hoy. Hombre, pero... Aprovecharía ya hoy a que aquí la gente que estamos en esa comisión digamos qué barrio queremos, ir a la asociación de vecinos y decir que vamos a propiciar una reunión, si es posible, una charla. Entonces, si estamos 8, 9, 10 personas, decir, yo me quedo con la calle Castilla, yo voy a trabajarme a las 2 acciones de vecinos que hay allí, que trabajo al lado. ¿Vale? Otros, que salgamos de aquí ya con algo cerrado, ¿no? Porque si queremos trabajar los barrios, vamos a empezar a trabajar los barrios, ¿eh? Yo me encargo de la albericia. Vale, pues eso, apunta. Yo me encargo de la calle Castilla, que hay dos instituciones de vecinos. Acompaño, la albericia te acompaño. Vale. A ver, espera, por favor. ¿Conoces a Luis Huerta? ¿Conoces a Luis Huerta? ¿Es él? ¿Qué es de presidente de...? No, no está de presidente, pero anda, está en la asociación de vecinos y anda muy metido ahora en lo del Metrotús y en lo de las escalleras. A ver. No sé. Ah, no, este vive arriba, donde la caja de ahorros, casi enfrente de la caja de ahorros. Sí. Pero Luis Huerta no será de lo de Amigos de Cazoña, no de la de Albericia. Ah, que es de Cazoña, joder, que no es de Albericia, que es de Cazoña. Menos mal que está aquí. Es que viene uno de Solares y ya no sabe los barrios. La de Cazoña me encargo yo.
Vale, a ver. Calle Castilla, ¿vale? Que hay dos asociaciones ahí. A ver, espera, dejarme ir apuntando. A ver, Calle Castilla. Vamos a hablar con la asociación de vecinos y si quiere una charla, para ya darnos una charla. Y a partir de eso, cuando entramos el trabajo del barrio. Calle Castilla, Sergio, ¿vale? A ver, Albericia, Miguel Ángel, y si quieres te ayudo yo que... No, vamos. ¿Eh? La idea es ir a hablar con las asociaciones de vecinos para decirle que queremos hacer una charla. ¿No? Esa es la propuesta. Sí. Charla, eso lo hago oficial, que en ese barrio vamos a pegar carteles sobre el tema de las pensiones. Y a partir de que eso venga gente o no venga gente a la charla, pues ya tenemos un poco el trabajo de barrio para que luego ahí tengamos gente en ese barrio que nos pegue carteles de cara a las concentraciones o manifestaciones que hagamos. Pero debemos ir cada uno a pedir esa charla. No digo que vayamos a dar la charla nosotros, el que vayas a esa asociación de vecinos, sino a propiciar la reunión. ¿Sí? Yo me encargo Grupo San Roque, Río de la Pila y La Gándara. A ver, espera. Sí. Sí. A ver, Cazoña, vale. He apuntado a Gonzalo. Yo en la Albericia tengo amistad allí además con Darío, lleva eso y ese señor que ha nombrado. Con Luis Huerta. Cuando a bomba y toda esta cuestión, es una persona muy... ¿Cómo te llamas, perdona? Gonzalo, ¿no? Este se llama Gonzalo, ¿no? Creo que se llama Gonzalo. Sí, ¿cómo se llama él? Gonzalo. José Gonzalo. A ver, María era Grupo San Roque. Río de la Pila y La Gándara. Estuvimos repartiendo tablillas de lo del sistema público de pensiones. Se pidió, lógicamente, permiso a la gente de las asociaciones de vecinos, porque, claro, era una concentración de y fueron muy, muy, muy receptivos para que, evidentemente, se repartiese. Lo digo. Con esto quiero decir que yo que estoy. No, que nos dejaron colocar. Ah, yo ya lo de la pancarta ya no me atrevería. No, que la colocaron. Sí, sí, sí. Que la colocaron. No hay problema. Sí, pero bueno. Digo esto con la acción de otra cosa. Yo que estoy para pegar carteles y repartir hortalillas, yo que a mí me digáis dónde, yo las pego, sola o acompañada, pero yo hablar con gente de asociaciones de vecinos, si no. No, porque no se me da. Es que Sergio le ha visto vencer arena en el desierto, pero a mí eso no vendo nada. Yo en silencio coloco, o sea, yo mano de obra. Pero ya lo de hablar. Es que es un compañero y yo te acompaño. Vale, pero vamos, a mí solo no me importaría, porque mi tiempo libre me lo he distribuido mejor. Pero da igual, ya lo de hablar. Vale, a ver. Hago un repaso, ¿vale? Albericia y Cazoña, Miguel Ángel, Gonzalo y José Gonzalo. ¿Vale? Calle Castilla, sí, hay varios. Calle Castilla, Sergio. María, Grupo San Roque, Río de la Pila y La Gándara. La zona de marcha. Me llevo estos niños conmigo. Vale, ya, llévatelos. Y yo, únicamente cogerme, si os parece, la calle Alta, algo del centro y el barrio San Francisco. ¿Del barrio San Francisco porque conoces gente o por ir allí? ¿Del barrio San Francisco porque conoces gente o por ir allí? No, carteles ya está bien. Carteles. No, pero eso es aparte, esto es para lo de intentar hacer los contactos y eso, ¿vale? Luego ya carteles y octavillas ya. Grupo San Francisco, me puedes apuntar a mí también. Vale, y yo puedo hablar con gente de San Román y si queréis, aunque son poquitos, de los de Prado San Roque, que esos estaban el otro día también. Y a ver, ¿cómo es el listado? A ver cuántas asociaciones de vecinos tenemos y luego, si por el correo o por el WhatsApp mandárnoslas, a ver si podemos visitar alguna más. ¿Eh? Como digo yo, los pensionistas tenéis mucho tiempo para ir a ver
a toda esta gente. Hombre, yo estoy en esto del Metro Tours, ahí están muchas, entonces a través de ahí, yo no voy a las reuniones de la plataforma de Santander, yo voy a las de mi pueblo, pero a través de ahí pues les puedo pedir muchos contactos de Peña Castillo y de Monte y de Cueto. La de Cueto probablemente también se podría hacer allí. No, esto es para ir a hablar con ellos. Que eso... No, pero que no es, que vamos a seguir en el ayuntamiento, de ahí no nos mueven, ni nos movemos. Es para ir a los barrios. Es en los barrios empezar dentro del propio barrio a trabajar. Hay mucha gente que no te va a desplazar de los barrios a Santander a la concentración, pero sí por lo menos que tengan información y una charla para informarles de lo que hay. Entonces, si conseguimos que, no sé, un barrio, la provincia, lo que sea, peguemos 300 carteles en los portales de cada... Porque la idea no es pegarse ante la calle, es en los portales de los vecinos. Es decir, cada día hay una charla en la Asociación de Vecinos para hablar sobre el tema de las pensiones. Pues a ver cuánta gente baja. Si conseguimos que bajen 15 o 10 o 35 y cogemos un nombre y su teléfono y ya tenemos un grupo para allí para moverlo, pues eso es lo que tenemos que ir ampliando. Ese es el trabajo ahora de barrio. Pero de la plaza no es nadie. Pero de la plaza nada. Y luego invitarles, si quieren bajar los lunes a Santander, pues que bajen. Si no quieren bajar, nos hacemos una camiseta. Sí, también. Estaría bien. A ver, que lo apunto. Los yayo flop, todos podremos. Sí, se puede mirar. Naranja no, Naranja no. Si no te ponen un lazo. Se le dan muchos colorines del LGTBI, ya está. Que la propuesta entiendo que la estabas haciendo en serio, si sí, queréis la hablamos. Y yo en serio también la suscribo. El color, no sé si alguien ha dicho que se utiliza en algún lado el marrón, pero a mí no me parece un color muy bonito. Pero el del lazo. El del lazo marrón. El del lazo es marrón, pero... Pero yo el marrón no me gusta, no llama la atención, no sé. El color del lazo de que identifica la lucha de los pensionistas es marrón. El color del lazo. No, a mí una camiseta marrón, ya tengo dos del sindicato unitario de esos, de un impaso atrás y no quiero más. Morada, bien. O verde, que es la esperanza. Bueno, si alguien puede traer diseños, que traiga. Sí. ¿Vale? Sobre el diseño es cuando se puede poner el color. Punto. ¿Alguien se compromete a traer diseños? Sí, el melenas. ¿Sí? Yo estudio. Pues venga, vale, ya está. Pues. ¿Alguna cosa más? ¿Qué dice? Pues nada. Bueno, hemos acabado de hablar. Aquí ya salta el tema de bonos, que tocaron a Santander. El día 23, sabéis que es el sorteo, pues una semana antes el medio más o menos hay que cerrar el tema de bonos. Vale, ya el día 5 se dirá a nivel de la coordinadora, pero una semanita antes hay que ir cerrando el tema de bonos. ¿Eh? ¿Vale? A ver, liquidar los bonos el 16, has dicho. O sea, una semana antes del 23. Una semana antes hay que ya ver cómo está. El 15, pues. Sí, y lo que se puede hacer es que en el orden del día que hay puesto, ¿se habla de los bonos? Pues no lo sé, es que yo no he visto el orden, sí lo voy a estar. ¿En la de hoy? No, para el día 5. Porque yo puse unos puntos. Yo puse unos puntos, a ver si. Pero es igual, ya lo voy a. Se vuelve a incluir el punto. Tenemos que hablar de los bonos en la situación en la que está, si, para ver las cuentas y todo esto. ¿Eh? Ah, y otra cosa que se me había olvidado, de respecto al correo electrónico. Hay varias personas a las que no nos llegan los correos electrónicos. Entonces, si veis que os llega desde otra cuenta nueva, igual se hace la prueba de ver qué pasa y a ver si desde otra cuenta llega. Porque hay gente a la que le llegan y gente a la que no. A mí, por ejemplo, no me llega. Y a Pablo creo que tampoco, no sé si Melda tampoco. ¿Vale? Entonces, si veis que llega desde otra cuenta con nombre parecido, se aclarará en el mensaje, pero vamos, que sepáis que será por eso, como prueba, a ver si es que hay algún problema con la cuenta que se ha hecho, o no sé muy bien qué será, pero, ¿vale? Yo voy a hacer el grupo de WhatsApp, me parece importante, porque es una forma de comunicarse rápido. ¿Vale? Ya tenemos el grupo de WhatsApp, ya te incluiremos. Ah, vale.
Vale, pues ahora antes de marcharnos, a ver, Álvaro, necesito el contacto de Pablo tuyo para incluirte en lo de los mensajes también para el grupo este de trabajo que te habías añadido. El mío, el teléfono mío, crea un WhatsApp con el grupo de trabajo. Vale. ¿Eh? Sí, sí. Miguel Ángel, no sé si tengo el tuyo. Trabajo, para así ponernos de acuerdo. Vale. Todos. ¿Carlos quién es? Sí. ¿Carlos? Sí. ¿Ya tienen el teléfono tuyo? Carlos. Vale. ¿Este tiene que dar el teléfono? Vale. Bien, bien. Carlos y el resto los tenemos. Pablo, es que no sé si. ¿Tú tienes teléfono o no tienes teléfono? Tengo el teléfono ahí y el correo electrónico. Ah, vale, sí, vale. Vale, lo que tienes es WhatsApp, vale. Y él está correo, me va, en el WhatsApp estás, ¿no? Sí. No, para el grupo. Sí, ahora vale. Te coge, porque lo que va a hacer es gestionar un WhatsApp para el grupo de trabajo. ¿Vale? Entonces, cuando en el WhatsApp digamos, oye, los de Cazoña, ¿cómo no podemos quedar? Yo he hecho esto, pues poder hablarlo tranquilamente. Pero estar todos en el grupo. Lo único, cógelo tú a José Gonzalo, cógeselo tú porque él no ha querido estar en el grupo de trabajo. Pero él sí ha querido ir a lo del albericio. Sí, sí, no, ya ha dicho que no. No, pero vale, bueno, pues si no hay nada más. Te ponemos en el grupo de WhatsApp. Son las 9 menos 10, así que ya hay que ir acabando.